Y llegó el caos del gobierno. Estamos ya en la segunda ola. Y bueno, el gobierno nos va a confinar a todos. Esto lo tengo yo ya claro. ¿Que por qué dice ella que no? Porque quieren aprobar los presupuestos generales del Estado. A mí me parece que es el único motivo, la única razón por el que no hayan declarado ya el estado de alarma y está ahí, el confinamiento domiciliario. Que decían que no va a ser como la primera ola, que nos van a dejar salir de casa a trabajar y al colegio. Decían ayer en el programa de Iker Jiménez, muy buena la mujer de él, un añadido, que por qué, que la obligación de las PCR es el estar aislado. Si tú has estado en contacto con alguien que está infectado con el coronavirus, te hacen autoconfinarte. O sea, tú tienes que estar obligatoriamente, según el Estado, en tu casa, en tu domicilio, recluido, sin tener contacto social durante 10 días. Te hagan la PCR o no. O sea, mientras te la van a hacer o si te la hacen, ya hay sitios en los que no se hace, tienes que estar 10 días, confinamiento domiciliario. Exceptuando los colegios. O sea, que si tu hijo en el colegio hay un positivo en clase, hay que seguir mandando a los niños al colegio y no se puede, porque no se puede parar la economía, porque los padres tienen que ir a trabajar y no tienen dónde dejar al chaval, ¿no? Entonces, como los dos van a trabajar, aunque haya habido un infectado en la clase, pues tienen que seguir yendo los niños al colegio. Se siguen mandando a los niños a clase. Tercera causa de contagios, plena segunda oleada, y estamos aquí en la disquisición. Bueno, ya nos cierran la hostelería hoy en Castilla y León. De momento va a dejar los comercios pequeños, pero el plan es de desánimo general de la población. Bares cerrados, restaurantes cerrados, y un futuro nada halagüeño. ¿Por qué? Pues porque no se han tomado medidas. ¿Por qué? Por un descontrol. ¿Por qué? Porque el gobierno de España cedió todas las competencias a las autonomías y las autonomías pues no han sido capaces de hacer nada. Lo cual avala la teoría de Vox de que habría que hacerlas desaparecer a todas. Y destinar todo el dinero que se gastan en mantener gobiernos autonómicos, en todo el dinero esto que gastamos en mantener presidentes de gobiernos autonómicos, todo el dinero que se gasta en los consejeros, que son los ministros de los gobiernos autonómicos, todo el dinero que se gasta en mantener edificios oficiales de juntas, de sedes regionales de gobiernos autonómicos, más Senado, más delegados de gobierno, más subdelegados y toda esta parafernalia que gastamos un montón de dinero, pues estaría mucho mejor invertido en sanidad y educación. Y yo creo que no tengo nada más que decir hoy. Os recomiendo que veáis mi otro vídeo. Por aquí os voy a pasar el enlace porque es muy fuerte lo que acabo de leer y enterarme por la prensa y los medios de comunicación, que todavía existen. Pero bueno, como siga Sánchez e Iglesias un tiempo más en la Moncloa, igual. ¿Os imagináis al gobierno de España, a Salvador Illa, diciéndole a los chavales que se metiesen un bastoncillo de esos largos por la nariz para sacarse ellos muestras del coronavirus y hacerse los autoanálisis? Bueno, yo cuando oí la noticia por la mañana en la radio, pensé que querían que los niños se sacasen la sangre, los chavales del instituto, y dije, estos están locos. Bueno, nadie se imaginaría esto, vendrían los nacionalistas, vendría el Rufián, el DRC y todos. Oiga, y ya, gobierno de España, es que el gobierno central, el Estado opresor, no sé, bueno, el Estado opresor, esto lo dicen en el PNV, ¿no? Los nacionalistas vascos. Bueno, los catalanes también son, que el Estado español y tal. Pero sin embargo, esta medida del bastoncillo en la nariz la han propuesto la Generalitat. Como no tienen medios, no tienen enfermeros, no tienen enfermeras, no tienen médicos, no tienen nada. ¿Por qué? Porque se lo gastan todo en TV3 y en fomentar riadas, ¿no? Y como se gastan esas chorradas el dinero, pues no hay para sanidad. Pero claro, como si esto lo hiciese el gobierno de España, sería muy criticable y muy criticado y estarían todos los días. Seguro que Rufián escribía varios tweets y demás diciendo ¡oh, España nos roba! Tal. Pero como lo hacen ellos en Cataluña, pues no pasa nada, porque esto es nacionalismo.
para las elecciones catalanas, los comicios plebiscitarios, las propagandas y no sé qué, urnas, y hubo dinero a mansalva. Para contratar nuevos médicos, enfermeros para hacer PCRs, para mejorar la sanidad catalana, que tienen competencias transferidas a todo el mundo. No, para esto no ha habido dinero. Para TV3, para la radio, la Wii, no sé qué, pues todo habrá publicidad institucional a mansalva, ¿no? Y ahora quieren que los profesores aprendan en tutorial cómo supervisar a los alumnos que se hagan ellos las pruebas de PCR. O sea, a tu chaval de instituto, imagínate metiéndose un bastoncillo así por la nariz. No lo saben hacer bien los expertos. Dicen que los médicos, que hay veces que se hace mal y que no, y si no tocas bien, no sacas bien las muestras y demás. O sea, que esto es complejo, no lo hace cualquiera. Y quieren que los chavales se lo hagan a sí mismos y con la supervisión de un profesor. No hay médicos, no hay enfermeros, no. En fin, una vergüenza. España de las autonomías, así nos va. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.